Artes, danza, tercer grado. Bloque 2. Diseño coreográfico y espacial de la danza popular. El proceso para realizar una composición coreográfica es muy variado. Es como elaborar un traje a la medida del proyecto, que incluye la creación de secuencias coreográficas, el diseño espacial y el contexto del propósito que se trabaja. Hay que saber reconocer las limitaciones de los métodos, así como el momento adecuado para hacer cambios que favorezcan el proceso del proyecto. ¿Cómo se prepara el diseño coreográfico y espacial de la danza popular? Hay muchos factores a considerar cuando se prepara el espacio escénico. Uso del espacio escénico. Considerar los 9 cuadrantes, lo cual incluye los espacios vacíos, los espacios llenos y el balance que generan entre ellos. Uso de figuras. Identificar qué figuras surgen en la creación coreográfica. Pueden ser líneas horizontales, verticales, paralelas, diagonales, en cruz, curvas, círculos, semicírculos, entre otras, así como aspectos de proximidad, lejanía y todas las combinaciones que sean posibles. Desplazamientos. Es necesario ver qué proponen las trayectorias, por ejemplo, movimiento directo, indirecto, rápido, lento, repentino o sostenido. Dirección y trayectorias. La idea es revisar las referencias espaciales en relación a la dirección del movimiento. Pueden ser movimientos libres o sugerir una dirección definida. Combinaciones grupales. Hay relaciones simétricas o asimétricas. Se sugiere observarlas como cuadros de una pintura, donde los cuerpos son elementos de composición plástica. Aspectos temporales. El manejo del tiempo, del ritmo y del pulso son elementos que aportan mucho a la composición. Una consideración muy importante en el diseño del espacio es el tipo de escenario donde se realiza la danza. Veamos los principales tipos de escenarios. A la italiana. Es el modelo más común. El público se encuentra al frente del escenario. Por lo general, los laterales del escenario cuentan con un espacio para que los bailarines se oculten, entren o salgan de escena. Caja negra o black box. La distribución del público es aleatoria. Dependerá de las necesidades de cada obra. Arena o circular. El público se sitúa alrededor del escenario. El frente es de 360 grados. Semiarena o semicircular. El público se ubica en un semicírculo en torno al escenario. También se le conoce como isabelino. En cuanto al área de escenificación, esta puede estar demarcada por la arquitectura o puede ser delimitada por los creadores, dependiendo del diseño coreográfico, espacial y de los desplazamientos que requiere la obra. Cada vez es más común ver espectáculos de danza en espacios alternativos, espacios nuevos como un museo, por ejemplo, mezclándose con las piezas de arte, interactuando con el simbolismo que representan. La danza también reconfigura el espacio cuando alguno de los bailarines o músicos surge del público o baja del escenario e interactúa con él. Se rompe así la cuarta pared que suele separar al público de los bailarines. Una alternativa que se ha popularizado son los espectáculos llamados flash mob, en los cuales surge una coreografía aparentemente espontánea entre los miembros de un espacio público. Al finalizar, el grupo de bailarines se dispersa, haciendo evidente el sentido efímero de la danza. Como hemos visto, el proceso para realizar una composición coreográfica es muy variado. Se deben tomar en cuenta las opciones de composiciones grupales en relación con el espacio escénico, así como los tipos de escenario que se pueden crear, sin olvidar las posibilidades de interactuar con el público. ¿Cuáles son las alternativas para el diseño coreográfico y espacial de la danza?